Muy buenas noches para todos. En nombre del Politécnico Gran Colombiano y particularmente de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación, quiero saludarles, quiero darles la bienvenida a una nueva jornada de PoliSpeakers por Colombia. PoliSpeaker por Colombia como un espacio generado desde el Politécnico Gran Colombiano y diseñado para pensar país, para pensar Colombia. Se trata entonces de un espacio de reflexión y construcción colectiva para aportar a la comprensión de los temas de mayor preocupación para todos los colombianos, y no solo para, no solo a comprender esos problemas, sino a plantear algunos, no solamente a comprender esos temas, sino a plantear algunos de los problemas que allí parecen, que están asociados, y por qué no, a proponer soluciones. Hoy es la tercera sesión de este ciclo en el que hemos tocado diferentes aspectos asociados a los sectores productivos y el rol que estos juegan en el futuro inmediato. Yo digo que en la proyección nacional, en el mediano y en el largo plazo. El martes pasado hablábamos de las industrias creativas. Ayer lo hicimos de Industrias 4.0 y de los nuevos modelos de negocio. Hoy nos ocuparemos de Colombia y los objetivos de desarrollo sostenible. Pero bien, antes de iniciar con propiamente con el evento y de dar paso a nuestra actividad y a un panel de lujo que los va a sorprender, tengo el gusto de ceder la palabra al líder de nuestra institución, nuestro señor rector, el doctor Juan Fernando Montañez Marciales. Señor rector, siga por favor. Rafael, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a nuestros panelistas. De verdad, para nosotros es un verdadero placer contar con la presencia y con el apoyo de ustedes en estos espacios que, como bien decía nuestro decano hace un momento, han sido diseñados precisamente para construir valor, sentar posición, aportar temas importantes de país y de mundo que nos permitan alinearnos de alguna manera frente a estos temas. Hoy tenemos un tema que es muy importante y que me gustaría que de alguna manera tocaran algo al inicio, y perdón que yo me les meta en la agenda un poco, pero es entender un poco ese resumen de lo que pasó con esos objetivos de milenio y ahora con este planteamiento de esos objetivos de desarrollo sostenible, que nos invitan a reflexionar y a pensarnos de una manera diferente, porque tenemos un escenario que cerró después de esos 15 años de objetivo de milenio y ahora entender estos 17 que nos plantea las Naciones Unidas como perspectiva a futuro, que claramente es algo que nos reta. A nosotros nos reta uno muy grande y es precisamente la educación de calidad y que espacios como estos es precisamente lo que buscamos. Al final, darle posibilidades a la gente y que tenga bases claras para discernir y para autocriticarse frente a lo que significa un planteamiento como estos. De verdad, una semana maravillosa de PoliSpeakers, tres en este ciclo de esta semana que han sido maravillosos. Seguramente el de hoy vamos a tener un impacto muy, muy grande. Hoy tenemos un panel de lujo que nuestros moderadores, nuestros dos profesores, el profesor Andrés y el profesor César, más adelante nos van a introducir y nos van a contar quiénes son. Pero de nuevo quiero agradecerles a todos, agradecerle a nuestro vicerrector José Gabriel José, perdón, Angulo, por apoyar este tipo de iniciativas que claramente se salen de su ADN y de su vicerrectoría. Aplaudo estos espacios, muchísimas gracias por compartir con nosotros, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por conectarse. Seguramente hoy vamos a tener récord de audiencia. Mil gracias a todos y muy amables por compartir con nosotros. Muchísimas gracias, señor rector. También me gustaría que nos entregara un saludo, porque también nos acompaña en esta sala nuestro señor vicerrector académico, el doctor Gabriel José Angulo Linero. Señor vicerrector, si es tan amable. Muy buenas tardes, decano, y muy buenas tardes a todos los miembros de la comunidad Gran Colombiana que nos acompañan acá, a los invitados
que conforman este panel. Realmente esta sesión de Polispeakers por Colombia, en la que estaremos hablando de Colombia y los objetivos de desarrollo sostenible, es particularmente importante para mí. Siempre digo que en una vida pasada tuve la oportunidad de estudiar relaciones internacionales y en ese momento, cuando yo era estudiante de pregrado, claramente no se hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible, sino que se estaban formulando apenas los objetivos de desarrollo, los objetivos del milenio, a finales del milenio pasado. Y de estos objetivos de desarrollo sostenible, quisiera referirme a uno que cobra una especial importancia en el contexto en el cual nos encontramos, en una institución de educación superior que tiene un carácter formativo, como lo es el Politécnico Gran Colombiano. Y me quiero referir al cuarto de los objetivos, al de educación de calidad, donde se ha establecido que es imprescindible garantizar un acceso equitativo, inclusivo y universal a la educación y la cultura. Y precisamente atado a este objetivo está el quehacer académico del Politécnico Gran Colombiano, una institución que busca garantizar el acceso equitativo, inclusivo y universal dentro del contexto colombiano a la educación superior. Por esa razón, celebro que estemos acá hablando básicamente del futuro de la humanidad con esta Agenda 2030 y el mejor de los mejores miembros de un panel. Mil gracias a todos ustedes y que disfrutemos esta noche de riqueza académica. Muchísimas gracias, señor vicerrector. Como les decía, la sesión de hoy está dedicada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso fue en 2015, se establece una agenda de desarrollo sostenible que, como lo decíamos en un diálogo anterior, parece una contradicción hablar de desarrollo y de sostenibilidad al mismo tiempo. Se adoptó un conjunto de objetivos globales para erradicar, o sea, el mundo feliz, para erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar prosperidad. Y cada uno de esos 17 objetivos tiene metas concretas en cuya materialización estamos todos implicados. Así las cosas, a la hora de pensar país, que es el objetivo de Polispeakers por Colombia, es natural preguntarse por Colombia y los objetivos de desarrollo sostenible. A tal efecto, quiero dar la bienvenida a nuestro panel y a nuestros moderadores, a quienes cedo la palabra. Bien, para empezar, ya es un mix interesantísimo, solamente el de los moderadores, y se van a llevar sorpresas con nuestros panelistas. Les presento al doctor en química, César Quiñones, director del Centro de Investigación, el DC Hub, y al doctor en modelado de política y gestión pública, Andrés Chavarro, coordinador del programa de tecnología en gestión ambiental del Politécnico Gran Colombiano. Ellos, ese lujo, tenemos como moderadores del panel. Entonces, César, Andrés, los dejo con nuestro público para que sean ustedes quienes tienen el placer de presentar a nuestros panelistas. Muchas gracias, señor decano. Colega César, adelante. Muchísimas gracias a todos. Qué bueno que estén todos con nosotros. Y como nos lo adelantaban nuestros directivos, esta noche tenemos un panel bastante especial, un panel muy selecto de personas que vienen de diferentes áreas de la sociedad, pero también de diferentes áreas del sector académico. Queremos saludar, para empezar, a la doctora María Soledad Hernández Gómez. Ella es bióloga y tiene un doctorado en ciencias agrícolas. Ella ha trabajado y básicamente te voy a pedir que nos cuentes un poco más acerca de ti, ya que muchísimas veces nuestros títulos, muchísimas veces nuestra formación no permite reflejar todo eso que hemos hecho y a lo que nos dedicamos. Sabemos que todo el trabajo que tú has hecho con diferentes comunidades de las diferentes regiones del país y ese grandísimo interés en alimentos y en el sector agrícola que has venido desarrollando a través
de toda tu gestión y de toda tu vida profesional. No, doctora María Soledad, si nos regala un minutico de su presentación, si es tan amable. Bien, gracias. Primero que todo, gracias por la invitación, gracias por haberme seleccionado. Uno espera siempre poder hacer consonancia con los espacios en donde está. Efectivamente, lo que has presentado es como información básica, y las ciencias básicas en algún momento se convierten en la capacidad para poder hacer diferentes actividades. Yo he estado durante 3 décadas con un instituto de investigación dedicado a la Amazonia. Somos el Instituto Nacional de Investigación y estamos vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es el resultado justamente de una decisión de país de tener una nueva constitución. Entonces, en ese tiempo, lo que yo he hecho ha sido generar un conocimiento alrededor de esa biodiversidad, que seguramente será parte de lo que conversemos durante toda esta, durante este espacio. Y un día, hablando un poco de las anécdotas, yo le dije a mi directora, la doctora Luz María Mantilla Cárdenas, en el instituto, le dije: ¿sabe qué? A mí me encanta enseñar, déjeme maestriar. Y entonces, hace más o menos década y media, llegué al Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, en donde tengo el honor de hacer una cátedra dedicada a las especies vegetales. Entonces, me desarrollo en esos dos mundos, con un piecito en un lado y en el otro, y con oportunidades interesantes para más o menos ir coleccionando una buena cantidad de anécdotas. Gracias, César. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Profe Andrés, si usted quiere presentar a nuestro siguiente invitado, ¿es tan amable? Por supuesto que sí. Para mí es un orgullo, y un orgullo en lo personal. Es más que un invitado, para mí siempre ha sido mi maestro. Él, se lo he dicho muchas veces, y se ha esta otra oportunidad para hacerlo. A mi maestro Alejandro Boada, quien hace muchos años estuvo por acá, fue profesor, y de hecho uno de sus creaciones, el programa de tecnología en gestión ambiental, pues sigue al aire, y pues yo tengo el privilegio de poder apoyar en la coordinación de ese programa. Entonces, pues hablar del perfil del maestro Alejandro es igualmente extenso, ¿no? Y quizás nos reste tiempo, nos haga falta tiempo para hablar de todo eso, como el de todos nuestros ilustres invitados. Yo quisiera destacar simplemente que el maestro es director del Centro de Innovación y Sostenibilidad de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. Creador y director de los programas de maestría en gerencia de innovación empresarial, especialización en innovación y desarrollo de negocios, y la maestría en gerencia ambiental y la maestría en gerencia ambiental y coinnovación. Sus estudios pasan por los lados de postdoctorado en estudios de género, doctorado en administración de empresas, y con énfasis en innovación y organizaciones de la Universidad de Newcastle y en la Escuela Superior de Comercio de Grenoble, en Francia. Y bueno, toda una vida dedicada a estos temas, 20 años en temas de desarrollo sostenible y ecoinnovación, consultor en múltiples organizaciones. Creo que dejar así, aunque es muy vasto. Resaltar también que el maestro hizo un libro con la casa editorial del Politécnico Gran Colombiano, también que lo utilizamos en su momento en las clases que él mismo ayudó a crear cuando tuvo su paso por acá. Entonces, doctor Alejandro, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación, y bueno, un saludo muy, muy cordial. Muchas gracias, Andrés, y muy contento de estar por aquí otra vez, ya sea de manera remota, porque la idea es de sentirse uno en las estructuras que son también parte de las organizaciones, pero pues aquí hoy estamos utilizando esta virtualidad para encontrarnos y poder discutir de estos temas. Y pues agradecerles a todos, evidentemente,
Desde mucho tiempo atrás, yo venía trabajando el tema de sostenibilidad cuando trabajé en el Ministerio del Medio Ambiente hace muchos años para la ministra Cecilia López Montaño, para el ministro Verano de la Rosa. Y de ahí para esa parte, pues emigré a Suecia y a estudiar gerencia ambiental. Y estuve allá 3 años en Suecia trabajando con el sistema postal sueco y estudiando en la Universidad de Lund, donde vi lo que era la vanguardia de la sostenibilidad, o sea, el pensamiento de sostenibilidad en naciones que iban, digamos, a años luz de nosotros en el tema de sostenibilidad. Y confrontar esa realidad, digamos, de una realidad que uno ha estado en contacto con el tiempo, de los extremos, o sea, cómo lo vemos desde estos mundos, acá, digamos, mundos periféricos, creo que las economías dominantes, y cómo lo ven ellos y cómo nos ven ellos a nosotros. Y eso, pues, es una mirada muy interesante, pero también muy, digamos, cuestionadora, o sea, si realmente nosotros entendemos lo que significa la sostenibilidad en su contexto, o sea, y creo que eso nos da, pues, un punto de partida para discutir una gran cantidad de problemas que todavía nos distraen de la sostenibilidad. Creo que todavía tenemos que caminar mucho camino en problemas gigantescos que nos distraen de la sostenibilidad. O sea, abordar el tema realmente es interesante y apasionante. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Boada. Tenemos con nosotros a la directora de Iniciativa Agroalimentaria de la Universidad de los Andes, la doctora Ángela María Penagos. Doctora, bienvenida. Es una mirada supremamente interesante y una de las primeras coincidencias, y es cómo la doctora María Soledad se acerca desde la ciencia a los alimentos y esa mirada que debe tener usted desde la economía, ya que usted es economista y tiene su magíster en economía de los alimentos. Creo que es una de las coincidencias que podremos estar explotando en unos minutos. Doctora, sí, como lo hicimos con la doctora María Soledad, si usted es tan amable de contarnos un poquito más de eso que está más allá de los títulos, de los números y a qué dedica su vida y en este campo tan interesante y tan apasionante como en el que usted trabaja. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad que gusto poder compartir este panel y aportar un poco desde las ideas. Bueno, primero yo no soy doctora. Llevo, o sea, mi vida profesional ha estado entre la academia y el sector público. He trabajado, trabajé por más de, no sé, creo que 15 años en el tema de políticas públicas para el desarrollo rural del sector agropecuario, en el Departamento Nacional de Planeación. Luego de estar trabajando por mucho tiempo en las políticas, retorné a la academia de la investigación. Fui directora del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural de la Oficina de Colombia y ahora pues tengo la oportunidad de estar aquí en los Andes en esta apuesta tan importante que está haciendo la universidad por un entendimiento de los sistemas agroalimentarios como eje de la transformación y de la necesidad de abordar la problemática y todos estos retos y desafíos que nos pone la Agenda 2030 desde una perspectiva mucho más interdisciplinaria. Y abogando porque la universidad y la academia, que a mí eso me parece muy importante, tenga un mayor impacto en la sociedad. Es decir, el conocimiento con propósito de transformación, tenemos la necesidad de tener soluciones, de abordar esta agenda de sostenibilidad urgente y un elemento esencial es la transformación de los sistemas agroalimentarios. Muchas gracias, profe Andrés. Si es usted tan amable. Está silenciado, profe. Vale, gracias. Gracias, César. Para finalizar esta presentación de este panel de lujo, me honra llamar a escena a la doctora Juanita de Los Ángeles Ariza, que es defensora de derechos humanos y ambientales, codirectora de la Red Nacional del Agua y impulsora de la creación de la Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad del Senado, diseño, ejecución y evaluación de la Estrategia de Comunicación de Responsabilidad Ambiental del Senado de la República. Y un perfil y un background así de extenso como pueden ser lo de los demás. Yo creo que aprovechando el dinamismo que estamos adquiriendo, solamente invitar a la doctora Juanita, que también
comparta parte de su perfil con el auditorio y procedamos con el conversatorio como tal. Doctora Juanita. Muy buenas noches para todas y todos. Un cordial saludo nuevamente para toda la mesa directiva de la Universidad del Politécnico que nos estuvo acompañando en la instalación. Un cordial saludo también para todos mis compañeros de panel. Soy Juanita de Los Ángeles. Hace 8 años empezamos con la consolidación de la Red Nacional del Agua de Colombia, que ha buscado consolidarse como un caso de éxito en el país, en la gobernanza del agua, en la articulación de los líderes sociales y ambientales regionales, con las autoridades locales, nacionales, con las autoridades ambientales, para la resolución pacífica de los conflictos, de los cuales desde hace más de 3 años iniciamos un proceso de diagnóstico con el apoyo de la Universidad Nacional de Los Andes, la Universidad de Los Andes, la Universidad Nacional, la Universidad Externado también y Rosario, y donde logramos caracterizar estos casos y presentarlos a las diferentes autoridades del Ministerio Público, como Procuraduría General, Defensoría del Pueblo, personerías locales, con quienes hemos venido trabajando también en esa ruta de escucha de los líderes, de búsqueda de verdad, sobre todo. Y creo que en este inicio y todo este preámbulo que hemos tenido, hay un punto muy importante que es el impulso del desarrollo sostenible como uno de los elementos fundamentales, y precisamente creo que los objetivos que nos plantea la ONU van a ser, fueron en su inicio, siguen siendo, la apertura para todo un horizonte de oportunidades para el país, y precisamente nosotros desde la Red Nacional del Agua creemos firmemente que el modelo de desarrollo económico debe cambiar. Y ese es uno de los puntos que hicimos visibles en la audiencia pública del Día Mundial del Agua que desarrollamos este año en la Comisión Quinta del Senado, donde planteamos, por eso, la necesidad de crear la Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad para empezar a impulsar toda esta nueva política ambiental que debe tener Colombia, sobre todo como se ha reiterado mucho y es que siendo el primer país de biodiversidad del mundo, tiene la obligación de tener una política ambiental que le permita a todos los colombianos de todas las generaciones gozar del agua y de toda la riqueza de biodiversidad. Así que bueno, hay muchas cosas para contar y muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, doctora Juanita. Bien, vamos a empezar entonces un poco con el planteamiento de este conversatorio con una primera pregunta. Y yo quisiera que no solamente invitarlos a responder la pregunta, sino a contrastar un poco las respuestas de nuestros compañeros, de los otros panelistas. Y en ese orden de ideas, pues los invito a que todos estemos en una conversación como tal y que, pues, si ustedes tienen algún punto diferente, algún tipo de respuesta diferente o algo que ustedes quisieran contrastar, pueden hacerlo inmediatamente sin necesidad de que el moderador esté en ese traslado de las preguntas, de la palabra más bien. Inicialmente teníamos los objetivos de desarrollo del milenio y estos, digamos que principalmente fueron elaborados por una sesión de expertos, pero muy a puerta cerrada. Sin embargo, los objetivos de desarrollo sostenible fueron elaborados por 193 miembros de la ONU. Sin embargo, teniendo que ver estos objetivos con la permanencia de nosotros como sociedad sobre este planeta, quisiera preguntarles específicamente cuáles son esas potencialidades y limitaciones que ustedes ven respecto a la alineación de nuestro país, respecto a la alineación de Colombia con esos objetivos. Es decir, ¿consideramos esos objetivos fácil de alinearnos con ellos o hay ciertas características de nuestro entorno colombiano que nos van a presentar serias dificultades para alcanzar precisamente esos objetivos? Doctora María Soledad, si me hace usted el honor de iniciar con esta respuesta, por favor. Es de esas preguntas capciosas, la estuve pensando, ¿no? Muchísimo. Yo creo que una de las consideraciones que tendría es pensarse en una, digamos, como en un espacio de tantas personas con muchos puntos de vista, pues es enriquecedor. Pero cuando usted se
plantea ese alineamiento o esa alineación del país, una de las cosas que a mí me ha llamado profundamente la atención en mi quehacer en la región, en Amazonia, es que tan diversa es el país, ahorita lo acaba de decir, primer país megadiverso, a veces creo que nos caemos al segundo, pero del primero al segundo nunca pasamos. Yo creo que esa diversidad, digamos, de la gente, de lo local, del espacio territorial, esa búsqueda, digamos, de la identidad, una cantidad de factores que seguramente podríamos estar mencionando en la forma en que hemos llegado a los diferentes espacios territoriales, hace que el cumplimiento sea todo un reto. O sea, existe la bondad en los enunciados. Y fíjese, una vez estábamos con mi grupo trabajando sobre una respuesta que teníamos que dar a un ejercicio que teníamos localmente y estábamos en uno de nuestros encuentros, que es anual, en el Instituto Sinche. Y entonces todo el mundo decía, no, mire, en tal objetivo, no, en tal otro. Y entonces alguien dijo, pero miren, léanse lo que está por dentro. Y en ese momento, cuando usted se encuentra lo que el objetivo dice internamente, realmente a veces no hay toda la consonancia. Entonces, alinear el país, sí, yo se lo planteé en el preámbulo, un poco el tema a veces se vuelve controversial. Nos desarrollamos sosteniblemente y entonces encontramos diferentes puntos de vista. Yo creo que es posible, yo creo que el país tiene con qué. Hay un gran talento humano y una de las cosas importantes es que el talento humano además tiene muchas aristas, pero realmente ese que está por dentro tendríamos que verlo. Creo que lo macro posiblemente es mucho más fácil de entender. Por ejemplo, lo que planteaba el señor rector, una educación de calidad. Pero cuando usted va a mirar qué es lo que está planteándose como una educación de calidad. Por ejemplo, eso es una de las preguntas que usted se hace. ¿Todo lo que la gente aprende en los currículos realmente es lo que necesita? Yo me pregunté ya hace más de 2 décadas, más de 3, y en un pequeño ejercicio que hago como en simultánea a todas las cosas que hago, ¿esto que la gente aprende aquí sí le está sirviendo? Y esas son como un poco la cuestión. Nosotros creo que tenemos esa diversidad, tenemos esa capacidad. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en el colegio, y no hace tanto tiempo, si era el siglo pasado, pues no era hace tanto tiempo, decíamos, estábamos situados en un espacio absolutamente estratégico, 2 mares, era una cosa importantísima. Pero cuando usted mira ciertas cosas de ese desarrollo, de esa logística para hacer uso, usted se encuentra tropezando con cosas importantes. Estamos ubicados lejos de nuestros puertos, por ejemplo. Cuando usted piensa en el desarrollo sostenible, esa logística que usted necesita realmente complica a veces. Entonces, a mí me parece que tenemos como muchas cosas, como un escenario realmente importante, pero tenemos talentos y tenemos diversidades en genios y apreciaciones. Ese sería como mi punto de partida, a ver qué dicen los demás panelistas. Muchas gracias, doctora. ¿Alguno de nuestros panelistas quiere crecer sobre esa respuesta? ¿Tiene alguna opinión sobre o argumentación sobre esa respuesta de la doctora María Soledad? Yo quisiera preguntarle a la doctora Ángela María, desde el punto de vista de la economía, ¿Cómo vemos toda esa parte de las potencialidades que nos dan? Si bien la doctora María Soledad nos hablaba un poco de esos retos, ¿cierto? Para cumplirlo. ¿Qué, doctora? Bueno, me dijiste que no te dijera, doctora, pero es una costumbre. ¿Qué potencialidades ves para el país, por otra parte, ¿cierto? Para contrastar un poco para el cumplimiento de esos objetivos. Bueno. Mira, digamos un poco echándome un poquito atrás frente a lo que menciona sobre las potencialidades, yo quisiera abordar un tema que dice María Soledad y desde la perspectiva, digamos, del desarrollo y de la importancia que tenemos que como abordar es rápidamente todo esto que está ocurriendo. Yo creo que Colombia
El principal, bueno, a mí me aterra ordenar las cosas, ¿no? Ponerlos así como en un orden cartesiano, pero yo te digo que uno de los problemas más graves que tiene Colombia es la desigualdad. Y eso tiene que ver directamente con los temas de la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la desigualdad no solo desde la perspectiva del individuo o del hogar, sino lo que mencionaba María Soledad en el sentido desde los territorios. Colombia es un país que es extremadamente desigual en el desarrollo, con una periferia en unas condiciones de marginalidad. Ustedes acaban de ver los resultados que acaba de salir del índice de pobreza multidimensional. Bárbaro. Entonces, tenemos como cuatro países en un mismo país. Y digamos, esos desbalances persistentes que se manifiestan bien lo digo, yo lo digo en mi clase, no es lo mismo ser mujer negra en el Chocó que ser mujer y mujer negra en Bogotá. Y eso no debería ser así, porque parte del principio que aborda la Agenda 2030 es que, digamos que no nadie se debe quedar atrás. Y que la condición donde uno vive, nace o trabaja no sea un factor de exclusión. Entonces, digo, quiero partir de eso ya un poco para abordar lo que me dices. Bueno, ¿y las potencialidades qué? Ángela, ¿pero cuáles son las potencialidades que tiene Colombia? Pues Colombia, como cualquier país de América Latina y del mundo, pues tiene unas potencialidades que están dadas por su biodiversidad, por su heterogeneidad, porque tenemos unas condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de cierto tipo de actividades económicas, porque tenemos, yo siempre lo he dicho, Colombia es un país de pequeños y medianos poblados, y eso es un potencial de desarrollo para reducir desigualdades. Entonces, digamos que creo que todo lo tenemos, pero sí creo que el problema más fundamental aquí es la forma en que hemos concebido el desarrollo en Colombia. Nos hemos concentrado en un desarrollo basado en un nivel de centralidad muy fuerte, ¿no es cierto? Digamos, hay una ciudad como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, que concentran buena parte de la economía y el desarrollo económico y de la población. Pero resulta que según los últimos análisis y los que estamos nosotros haciendo, es primero, Colombia es más rural de lo que dicen las cifras, porque es que eso también depende de cómo uno lo mide, ¿no? Es un país que sus pequeños y medianos poblados tienen una interacción muy importante con el desarrollo agrícola y con las actividades rurales. Y entonces ahí tu pregunta, ¿el potencial dónde está? Pues yo creo que tenemos que primero transitar de una economía basada en la explotación de recursos no renovables a una economía basada en un desarrollo en sistemas transformados y donde la agricultura puede jugar un rol. Yo no quiero decir que es el único, porque obviamente está todo el tema de los servicios, está todo el tema de la industria como movilizador del empleo, pero creo que hemos desaprovechado, y aquí va el potencial que tú mencionas, la oportunidad que tiene Colombia de tener una agricultura moderna, y tenemos que ir a un tema de adaptada al clima y mucho más incluyente. Me parece bueno, que Alejandro alzó la mano. Y enseguida, sí. Juanita, si están de acuerdo. Bueno, yo quería unirme a la presentación que hizo Juanita. Pues básicamente tenemos que entender muchas cosas, y es que hay un marco general, no solamente de Colombia, sino global, y es la economía capitalista de mercado. O sea, Colombia no es ajena a la economía capitalista de mercado, y su desarrollo no es ajeno a ese concepto de la economía capitalista de mercado. Pues cuando hablamos de decir desarrollo, pues está definido en el marco de lo que la economía capitalista de mercado define como desarrollo, y es crecimiento económico, ¿cierto? Y eso, pues, jalonando empleo, consumo y un bienestar, diríamos, un bienestar de tipo físico, ¿no es cierto? De ciertas condiciones de vida y necesidades. Ahora, básicamente, es el modelo. Que lo dirigen. Entonces, eso nos lleva un poquito a entender
Vamos a pensar desde mi punto de vista que queremos que ese marco siempre va a estar ahí y que mientras no entendamos ese marco y lo abordemos o lo desafiemos de una manera interesante o importante, la sostenibilidad no va a tener sentido. O sea, simplemente que el marco de pensamiento es completamente diferente al concepto de sostenibilidad y por eso encontramos esos conflictos. Ahora, y ya defendiendo a lo local, al nuestro, pues también hay otra cosa que también me uno a Juanita y es la paz. Es decir, Colombia todavía es un país, y lo voy a decir en términos muy descarados, no hemos acabado de matar. O sea, nosotros no hemos acabado ese tema. Hay países que ya resolvieron este lío, pues pasaron por guerras terribles, revoluciones, y un día dijeron, ya, dejemos de matarnos, ya, ya se acabó, hagamos un contrato social. Nosotros todavía no hemos podido resolver ese lío, todavía estamos matándonos. O sea, para pensar en un desarrollo social, en equidad, en inclusión, pues uno tendría que comenzar primero en que la gente, ya se haya puesto de acuerdo en que no se va a acabar uno con el otro, que es cierto, todavía nos falta, o sea, yo veo un país medieval, como decía, ¿cierto? Hace un momento, Ángela, ¿cierto? Un país medieval que todavía con grandes señores de la guerra en los campos, ¿cierto? O sea, grandes señores de la guerra que son los dueños de la vida y el futuro de miles de personas. Esos señores de la guerra son los grandes los señores feudales de hace 1800 años en la Edad Media, ¿cierto? Por allá. Y esa gente, pues la pobre gente que está rodeada de esos señores de la guerra, pues su vida pertenece a ellos y pues, todavía pertenecemos y todavía estamos en un conflicto medieval. Ahora, que en una sociedad industrial que se ve con celulares y cosas, pero se ve, que es engañosa. Es engañosa porque se ve muy, muy tecnológica, pero debajo se esconde una sociedad muy conflictiva y que todavía se está dando forma. Todavía no amalga. Todo esto, yo diría otra vez también un poco complicado decir, esto todavía no se ha amalgamado, no se ha formado como un país. O sea, todavía no somos un país, todavía nosotros no tenemos la conciencia de que esta cosa es un país y que todos estamos ahí dentro. No, es un lugar llamado Colombia donde nos tocó estar parados ahí y vamos entendiendo poquito a poquito esa parte. Entonces, yo creo que todavía hay unos marcos muy, muy especiales, ya sea la parte económica y la parte social, que todavía hay unas etapas que no hemos podido subsanar y que evidentemente no permiten abordar temas tan elevados como uno decir, no, pues vamos a buscar la equidad, desarrollo urbano sustentable, energías. Y uno dice, bueno, suena muy bonito, pero hay todas cosas en lo fundamental que no se han resuelto de manera directa. O sea, un país que no ha parado desde 1819 en guerra, no para y no para. O sea, y sigue y sigue y sigue y dice, pero estos tipos, ¿qué les pasa? Y dije a uno, desde la gente nos pregunta, pues, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué no se calman y se miran juntos y ya dicen, bueno, ya, hermano, hermana, arranquemos esto, arreglarlo juntos? Pero no ocurre todavía no hemos llegado a ese consenso. Entonces yo me pego por ese lado y quisiera mirar esos, pues digo que mi aporte está en los marcos externos antes de meternos en que si es posible o no es posible, si las políticas funcionan o no, pues hay unos modus operandis mucho más fuertes que nos rodean y que no son controlables por nosotros. Nosotros no controlamos el modelo económico de capitalista mercado del planeta Tierra. Eso no está decidido por Colombia, está decidido por el orden económico global y por la geopolítica, ¿cierto? Y pues las grandes naciones deciden cómo se termina y cómo se maneja eso. Juanita, resta escuchar su planteamiento inicial. Muchas gracias y me alegra mucho que también el doctor Alejandro esté en concordancia con esto, porque precisamente Colombia debe empezar a construir una lógica y una narrativa del desarrollo económico acorde a su vocación territorial y cultural local. Pero la historia de la conformación del Estado colombiano, de por todos los procesos que ha pasado, de ser un Estado federado, Estados Unidos de Colombia, República Conservadora, República Liberal, hasta el sol de hoy, y renovada por la Constitución del 91 y por supuesto el Acuerdo de Paz, pues precisamente es un país en formación, que se ha visto afectado por las lógicas identitarias, civilizatorias, económicas de otros sectores, de todo lado, menos de los mismos colombianos. Y esto ha sido una gran lucha para que en la misma colombianidad, se puede decir así, pueda emerger. Entonces,
es fundamental que nosotros empecemos a dar la mirada como para aprovechar toda esa potencialidad que tenemos, que volvamos la mirada a las regiones, a nuestros ecosistemas, a nuestra gente diversa, que es la que tiene en su memoria, primero, toda la historia de los pueblos, pero además que tiene ese conocimiento de base de dónde se siembra la comida, digamos, dónde crecen las flores más lindas, dónde están los animales que pueden brindar medicina, dónde están las plantas medicinales, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que hacer un cambio cultural para que nosotros podamos entender que el bipartidismo, el clasismo, el racismo le han hecho un gran daño al desarrollo de nuestro país y que para poder avanzar hacia la modernidad debemos empezar a reconocer la gran riqueza que tenemos como la base de la potencialidad y devolver la mirada de las academias hacia nuestras regiones, ampliar el marco de la educación, porque solo y solo a través de la educación lograremos cambiar este país, precisamente la contaminación que hay en las aguas, el mal uso que se le ha dado a las grandes cuencas hidrográficas del río Magdalena, del río Cauca, del río Amazonas, río Orinoco, están totalmente llenos de residuos sólidos. Es por la gran ignorancia y el gran desprecio que lastimosamente, hay que decirlo, históricamente se le ha dado a las regiones. Antiguamente la riqueza de naturaleza se veía como una selva por allá, inexplorable, donde solo vivía gente peligrosa, ¿no? Y luego en el marco del conflicto armado se volvieron en zonas de alta vulneración por la cooptación por parte de actores armados, pero también porque se volvieron zonas de guerra. Entonces los ríos, por ejemplo, pasaron de ser zonas de gozo, zonas de encuentro de las culturas para las ofrendas, para toda la mística de los antepasados, se convirtieron lastimosamente en zonas de violencia, que precisamente en estos días la Comisión de la Verdad viene trabajando en un tema que me parece muy pertinente que ustedes también lo puedan conocer y todos los estudiantes y toda la gente que nos escucha, que es el Gran Pacto por la Verdad del Río Magdalena, por ejemplo, que está empezando a escuchar esas voces de las víctimas del conflicto que estuvieron en la cuenca para saber qué fue lo que pasó. Y lo que pasó fue que precisamente por estar al lado de las grandes zonas de riqueza para la plantación, de riqueza minera, etcétera, pues fueron desarraigados de su tierra, desarraigados de su cultura. Entonces nosotros, si realmente queremos que haya desarrollo sostenible y que haya un mensaje de Colombia hacia las Naciones Unidas, hacia el mundo entero, es que nosotros nos tenemos que comprometer con la consolidación de la paz territorial para poder hacer un uso efectivo de nuestra agua y poder lograr los objetivos que se planteó Colombia frente a los objetivos de desarrollo sostenible en el marco del ODS-6, que es el objetivo de agua, que son agua potable, segura y asequible, erradicar la contaminación de vía humana y proporcionar el acceso al saneamiento y higiene, mejorar la calidad del agua y el tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura, aumentar la eficiencia en el uso del agua y asegurar los suministros de agua dulce, la gestión integral de los recursos hídricos y la cooperación transfronteriza, proteger y restaurar los ecosistemas hídricos de agua dulce, ampliar el apoyo en materia de agua y saneamiento para los países en desarrollo, apoyar el compromiso local en el manejo de agua y saneamiento. Y finalmente, para que podamos seguir a la otra, entonces, lo que quiere decir es que, o sea, Colombia, por tener más del 72% de los nacimientos de agua del mundo, tiene que comprometerse con todo ese cambio de la lógica de cuál es el desarrollo, escuchando a sus regiones y permitiéndose entonces seguir siendo una gran zona de riqueza naturaleza para todo el mundo, porque aquí nace el agua, no solo para los colombianos, sino para todo el mundo. Y los ODS son derechos, y los derechos de la naturaleza son derechos colectivos que nos competen a todos. Muchas gracias, Juanita. Antes de darle la palabra a Ángela María, quisiera apoyar lo que tú estás diciendo desde la institución. Digamos que el Poli tiene esa mirada de país, sobre todo a través de la educación virtual, para ayudar a cumplir con esa educación de calidad, equitativa, inclusiva, porque es cierto que tenemos un motor importante que permite movilizar todo este desarrollo y esta transformación social
a través de la educación. Ángela María, si nos habías levantado la mano, ¿querías colaborarnos con algo? Sí, no, tenía una reacción frente a lo que planteó Alejandro. Yo, digamos, estoy totalmente de acuerdo en que en Colombia todavía nos hace falta ponernos de acuerdo como nación en lo básico, y que parte de esa, como te dijera, como ese desacuerdo, esa falta de recorrido en lo que nos puede unir, digamos, o para tener un país pues menos desigual y con más oportunidades para todos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero yo le quiero agregar una cosa. O sea, yo también pienso que ese análisis, y un poco frente a lo que dice Juanita, estoy de acuerdo que somos un país inmaduro, pero no creo que en este momento, digamos, o las sendas que debamos coger o la trayectoria que vamos a adoptar para superar este gran dilema puede ser una trayectoria tan larga. Es decir, no tenemos mucho tiempo. Digamos, los otros países, pues, o los que llegaron a esos acuerdos, pues eso les tomó siglos, décadas en llegar a esos acuerdos fundamentales. Y no sé, digamos, a mí eso siempre me genera inquietud de lo que siempre se habla de la necesidad de refundar la patria. O sea, tenemos tiempo para eso, podemos hacer, creo que estamos en un contexto distinto. Es difícil porque yo creo que Colombia, lo primero que y lo que más ha afectado este problema de la exclusión es el tema de no perder privilegios de ciertos grupos o ciertas élites, y que eso ha hecho que el desarrollo sea tan desigual y tan injusto para buena parte de los colombianos. En ese sentido, y como volviendo como a lo que planteabas al principio, y como en el marco del objetivo de lo que nos plantearon en este debate, yo creo que debemos como mirar si los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser un buen instrumento para eso. Y si eso está enmarcado dentro de lo que dice el profesor Alejandro, en una economía capitalista, y bueno, más o menos no hay nada que hacer, o tenemos que plantear otra cosa. Digamos, me parecería interesante que pudiéramos dar esa discusión, porque creo que no hay como todavía un consenso sobre eso. Yo incluso me hago ese planteamiento a mí misma, ¿no? Es decir, ¿será que esto se enmarca dentro de lo mismo y que como seguimos una misma lógica, o sí será que puede ser un mecanismo útil para podernos poner de acuerdo? Muchísimas gracias. Sí, yo estaba también un poco a punto de sembrar, antes de darle la palabra a la profe María Soledad, de sembrar, porque nos estamos dando cuenta que aquí hay un trasfondo social, ¿cierto?, muy fuerte en un país socialmente transgredido, si es la palabra, convulsionado, y también me nace la pregunta de, ¿seremos capaces con esa transformación social fundamental? Que creo que es lo que subyace a la respuesta de todos nuestros panelistas, esa necesidad de esa cultura, de ese cambio cultural, social, y de crecer como una sola sociedad, ya que desde el inicio estamos hablando de, somos cuatro países en uno, nos dijeron ustedes, mi niño, ¿verdad? Profesora María Soledad, está silenciada, profe. Ya, ahora sí, ¿sí? Gracias. Sí. Yo me quedé pensando, porque realmente, efectivamente se ve la diferencia generacional, ¿no? Está clarísima y está muy, muy bien. Pero una de las cosas que yo me pregunto frente a lo que se plantea sobre, bueno, más o menos que el planteamiento es, tenemos todo como por hacer, todavía nos faltan muchas cosas, pero ¿será que todo lo tenemos que hacer, todo, y para poder llegar? Definitivamente, yo creo que el planteamiento de Juanita es muy claro, efectivamente hay una cantidad de elementos, y lo que Alejandro menciona, pues sí, nos pone como en una situación bastante endeble, pero yo llamo un poco como a esas, también, digamos, sin ser anecdótico, pero sí, esa situación, el uno a uno que uno se encuentra cuando está en la región. O sea, no estoy diciendo que los demás no estén, cada uno tiene su aproximación, pero por todas estas cosas que estamos diciendo, hay muchos colombianos que finalmente le apuestan
le creen. Entonces, un poco, si nosotros estamos viendo, sí, claro, el macro es fundamental y es innegable y el planteamiento es supremamente decisivo, pero yo quiero plantear como que al unísono de todo lo que estamos viendo, las cosas que no funcionan, hay cosas que funcionan y que finalmente deberán ser como parte de esa expectativa de lograrlo, porque yo creo que lo que plantea César, como que si seremos capaces, pues definitivamente es como la apuesta en la que estamos, porque todos en lo que hacemos, más o menos estamos haciendo, y yo voy a contar una cosa que me pareció lindísima y siempre la voy a seguir repitiendo. Me la hablaron en una charla que teníamos sobre la tarea del colibrí. Entonces, había un incendio en el bosque a propósito de la biodiversidad y entonces todos los animales del bosque corrieron hacia afuera. Y el colibrí corría, tomaba agua y pasaba al sitio del bosque y el león le dijo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué cosa más ridícula? Y entonces el colibrí le dijo, no, yo estoy haciendo mi parte. Efectivamente, solamente hacer su parte no es suficiente y el planteamiento está muy claro, pero hay mucha gente que está haciendo, y yo creo que es la experiencia que puede tener Ángela, es la experiencia que puede tener Alejandro, es la experiencia que tiene Juanita. Todos estamos haciendo. Entonces, sí, hay muchas cosas que corregir, pero sí, también hay mucha gente que lo está haciendo. Alejandro, ¿te debe tener alguna cosa que decir? Porque tiene su manita levantada. No, tranquilo. No, porque ustedes, pues yo creo que ustedes miraron una visión muy pesimista del mundo. No, realmente yo un día me deprimí y dije, esto no sirve para nada, aquí no vamos a llegar a ningún Pereira, ¿cierto? Y me deprimí. Y andaba deprimido y dije, ¿dónde puedo calmar mi depresión de colombiana? Y me fui para Costa Rica. Pero no de paso, sino hacer una inmersión con los costarricenses. Y descubrí, y Ángela, no se trata de refundar la patria, porque descubrí que los costarricenses también se mataron en un momento de sus vidas con los nicaragüenses, y hubo una guerra, pero fea. O sea, hubo cosas feas que pasaron en esas regiones de centroamericanas. Y los costarricenses usaron la naturaleza para unirse. Se unieron en torno a la naturaleza. Y uno encuentra una relación extraña de los seres humanos. Ahora, ¿yo por qué cojo Costa Rica? Porque se parecen a nosotros, no es un país ni avanzado, y si uno va a Costa Rica encuentra grandes autopistas, uno no es un pequeño Estados Unidos, es un país como nosotros. Yo digo, Ibagué es más grande que San José de Costa Rica, o sea, tiene más pinta de cosmopolita Ibagué que San José de Costa Rica, pero en Costa Rica es muy raro porque uno está dentro de la ciudad y dice, yo quiero ver un perezoso, y le dicen, pues pare el carro y mírelo, o sea, los animales están dentro de las ciudades, de las carreteras, o sea, uno no tiene que caminar mucho para ver animales o ver biodiversidad. En cambio, si yo te digo, quiero ver un mono aullador en Colombia, ¿cuántos kilómetros tengo que yo caminar para encontrarme el mono aullador selva adentro? O sea, eso es un... Mientras que los monos aulladores en Costa Rica saltan dentro de la ciudad, o sea, uno los ve en los parques. Dice, ¿por qué los animales no huyeron a refugiarse en la profundidad de la selva costarricense? Porque los animales no le tienen miedo a los seres humanos. O sea, en Costa Rica nadie ataca a los animales no ven al ser humano como un enemigo. Y el país construyó algo muy exótico, que es en torno a la naturaleza, se unieron entre todos, los blancos, los negros, los mestizos, los nicaragüenses inmigrantes, porque tiene un montón de inmigrantes, también tiene un problema de migración complicado, o sea, tiene un montón de nicaragüenses, así como otros. Para ellos es una migración muy compleja, y también ha creado xenofobia en ellos, pero ellos resolvieron eso en torno a la naturaleza. Es una cosa muy bonita ver cómo la relación del ser humano frente a su cosmología, a su forma imaginaria de ver la naturaleza, los llevó a hacer como unas paces entre ellos mismos y entre la naturaleza. Es como una paz entre todos. Es una de las cosas que uno ve en los costarricenses, es que no son agresivos. O sea, uno se les pone de mal genio y ellos no se les ponen a uno de mal genio. Uno se les sale, no me acuerdo, como colombiano allá viviendo, pues claro, a mí se me saltaba el mal genio y la rabia y los maldecía, y malditos, ¿por qué se me atravesó? Y los tipos me miraban diciendo, ¿qué le pasa? O sea, cálmese. Y claro, y comencé a hablar con ellos, me decían, es que usted, o sea, cálmese, o sea, ¿por qué viene tan agresivo? ¿Por qué viene tan acelerado? Digo, porque vengo de luchar todos los para poder salir adelante, o sea, y bueno, entonces quería concluir esa parte porque es muy interesante el desarrollo sociológico de Costa Rica, y no fue el que arrancaron de ceros, ya, es una historia muy latinoamericana, como la nuestra, y pues por eso, en algún momento, pude, pues, con todos los libros del gran maestro ya fallecido Alfredo Molano,
pues uno se lee todos esos libros y queda asustado, ¿no? Entender este país y ver lo que el tipo hizo, o sea, es una radiografía lo que hizo Alfredo Molano sobre este país. Y tuve la oportunidad un día de hablar con él y decirle, ¿y usted cómo nos ve? Y él decía, falta ese elemento cohesionador de la sociedad, algo que nos una. Y yo en ese punto dije, y cuando ya estaba en Costa Rica, me quedé mirando a esos costarricenses y dije, wow, un país que se unió en torno a la biodiversidad. Estos tipos están locos. Y dije, pero ¿por qué no puede ser el elemento? Por eso yo tengo una esperanza y no soy totalmente negativo, pero sí hay una, no, y no soy pesimista, pero sí que tenemos que hacer una discusión de cuál es el acuerdo sobre lo fundamental que tenemos que el contrato social Juan Jacobo Rousseau nuestro, decir, bueno, ¿sobre qué nos vamos a unir? O sea, blancos, negros, hombres, mujeres, afros, indígenas, mestizos, mulatos, inmigrantes venezolanos que ya se volvieron parte de nuestra sociedad y ya están aquí, no se van a ir, son parte de nuestro país. Y entonces, pues la naturaleza es una de las más bellas que existe, pero tenemos que, la educación, cuando hablábamos de educación, esa educación tiene que construir esas narrativas, porque el país no tiene una narrativa, y me uno allá a Juan, sobre lo natural. La gente, cada uno tiene una narrativa. Para unos es un sistema de explotación, para otros se acuerdan que la selva es un sitio de mejora, o sea, como el Caquetá, hay que tumbar la selva para apropiarme de las tierras. Usted va al Chocó y la gente entiende la naturaleza como aserraderos, minería, recursos. Otros la entienden como un sitio de coca, otros la entienden como una zona de explotación turística, como el Caño Cristales. Entonces, y hay unas narrativas muy extrañas sobre lo natural, que todavía no tenemos una narrativa que nos una a todos. Y me parece, por eso quería poner el ejemplo de Costa Rica, porque cuando yo regresé de Costa Rica, regresé como en paz con el ser humano. Y dije, wow, sí, el ser humano sí puede ser bueno. Y no necesita haber nacido en Suecia o en Finlandia para ser bueno, sino pues puede haber nacido en Latinoamérica y tener todas las luchas, pero puede encontrar un elemento cohesionador que cree una sociedad hacia adelante. Inclusive en un modelo capitalista como el modelo capitalista de Costa Rica. Costa Rica es un país tremendamente posicionado en el mundo económico, ¿cierto? Es una economía que se desarrolla, pero con una relación muy extrema con la naturaleza. Ellos no la hieren. Entonces yo les decía, por ejemplo, la Panamericana que cruza toda Costa Rica, yo dije, ¿por qué no la ponen de cuatro carriles? O sea, es una carretera, la carretera Panamericana que cruza Costa Rica es una carretera de doble sentido, o sea, no se compadece con una avenida. Y ellos decían, ¿para qué la vamos a ampliar? Y decía, pero es que vamos muy lento. Y decía, ¿y qué afán tiene de llegar? La respuesta de los costarricenses de por qué no ampliar la vía es qué afán tiene de llegar. Yo decía, ¿verdad? ¿Qué afán tengo de llegar? Entonces es una relación muy extraña, como ellos hablan del desarrollo, de las construcciones de las carreteras. Y es una polémica que se da muy, muy bien en Costa Rica. Con eso, pues termino, digamos, como una anécdota personal en el momento que perdí la fe. Muy enriquecedora. Muchísimas gracias. César, una moción de orden. Tenemos una confluencia de intervenciones. Está Juanita ahí lista para hacer su intervención. Sin embargo, yo quisiera dialogar con Ángela en un punto que alrededor de, por ejemplo, apalancado en lo que dijo Juanita en su momento, lo que reitera Alejandro, me gustaría de pronto explorar un poco más el concepto de Ángela, que dice que no hay tiempo. Me deja la reflexión. Yo cuando estudiaba en el pregrado y eso recordaba una frase, siempre recuerdo una frase que decía que Colombia es un, en Colombia hay modernización sin modernidad. Estamos como que hay unas tareas pendientes. Estamos en esa diversidad donde está la última tecnología, ¿cierto? Pero pues con el reciente caso de la ministra, bueno, tremendo. Entonces, tenemos pequeños poblados sin conectar. ¿Sí? Es decir, como que estamos muy, muy, muy en la frontera y en algunas cosas, pero otros mundos que quedan aquí mismo están en otro lugar. Y de pronto un poco en el ánimo del debate, ¿no? De la discusión, sí será la variable tiempo de pronto la más relevante o no sería mejor de pronto en el sentido de, hombre, nivelarnos a partir de lo que decía Juanita, que es mirarnos a nosotros mismos regionalmente, quiénes somos, y a partir de lo de responder eso, construir y llegar a niveles de satisfacción con la vida propios de cada entorno, sin uniformizar. Un poco la pregunta iba alrededor de si
una talla única nos sirve a todos, ¿no es cierto? Si esa visión de desarrollo de los ODS sirve para todos lados, en todos lugares. Entonces, digamos, Ángela, quisiera, no sé si fuera posible profundizar un poco en tu idea respecto de que no hay tiempo. Sí, mira, yo pienso que tenemos que ser conscientes del tema del cambio climático. O sea, no hay mucho para eso. Ya lo estamos viendo. Estamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestro país. Estas temporadas, esta variabilidad climática, los choques que se nos están presentando con, por ejemplo, con el tema de la pandemia. O sea, lo que yo quiero, no quiero poner un escenario, pues, de alerta, pero parte de lo que a mí me parece que tenemos como sociedad colombiana es que nos quedamos en un loop permanente, en una situación en la que ya no hay más tiempo. O sea, si no transformamos la agricultura, si seguimos manejando estos niveles de exclusión, si no respetamos nuestros ríos y entendemos que son una fuente importante para la vida, pues vamos a estar en un entorno muy complejo en menos de 15 y 20 años. Entonces, cuando vemos que no hemos ni siquiera podido solucionar el problema de la Guajira, o sea, es que el nivel de indolencia es tan alto que por eso digo, ya no hay más tiempo. A eso es lo que yo me refiero. Somos, digamos, la ventaja, y yo me uno al comentario de María Soledad, del mundo moderno y de lo que tenemos hoy en día es que tenemos más información, sabemos un poco más, mejor en qué entorno nos estamos moviendo. Tal vez nuestros antecesores o los países, pues como que no tenían todo lo que tienen hoy, entonces no sabían lo que iba a ocurrir y pues pasaron ciertas cosas, pero nosotros ya sabemos. Entonces, ignorar eso, pues me parece que es nos hace irresponsables como sociedad, y ahí es donde yo pienso que los temas de la Agenda 2030, volviendo al tema, nos ponen al menos en un escenario de conversación distinto. Y retomo lo que dice Alejandro. Bueno, si la narrativa es, como ocurrió en Costa Rica, la naturaleza, yo pienso que la narrativa del cambio climático tal vez es lo que nos va a unir como nación. O sea, a todos le afecta el cambio climático indistintamente, de una manera distinta, de una forma distinta, pero nos afecta. El hecho de los que vimos acá en Bogotá, el tema del cambio climático empieza a afectar la disponibilidad de agua o la disponibilidad de alimentos, va a ser algo que nos va a unir. Nos unió una pandemia, cuando todos dijimos hay un riesgo de abastecimiento, porque se nos olvidó todas las diferencias y empezamos a pensar en el tema de abastecimiento de alimentos. Lo que pasa es que siento que la conciencia de lo que está ocurriendo con el clima, con el medio ambiente, es donde ahí tiene que jugar un rol muy importante la academia, en el sentido de informar y dar a conocer y entender el fenómeno. Correcto. Muchísimas gracias por la ampliación. Yo quisiera volver sobre un punto, además de que Juanita nos había pedido la palabra, yo quisiera también volver sobre un punto acerca de lo que venimos discutiendo sobre centralidad. Y yo pienso que precisamente el agua, o sea, ¿cómo podemos ser un país tan rico en agua y teniendo la Guajira muriéndose de sed? Evidentemente hay unos problemas que se entienden, pero también uno dice, ¿cómo estamos con esa centralidad y el agua? También estamos tan centralizados en punto de lo que tiene que ver con el agua, y pues a propósito de la Red Nacional de Agua de Colombia que tú diriges, pues ¿cómo es tu perspectiva acerca de ese centralismo y de esa igualdad en algo tan básico como lo más básico que se necesita para sobrevivir, además de la intervención que venías sugiriendo desde hace algún tiempo, Juanita? Gracias. Pues lo que pasa es que el tema de los derechos humanos tiene que ver precisamente con el paso del tiempo. Entonces yo sí diría como que el vector principal que tenemos que tener en cuenta aquí es el tiempo, porque nuestra afectación sobre la tierra está aumentando por el aumento precisamente de los procesos de producción, pero estamos actuando en contra de la propia capacidad natural que tiene la tierra de renovarse. Como ustedes ya saben, que hemos sobrepasado año tras año el límite del uso de los recursos frente a la capacidad de resiliencia de la misma madre tierra. Entonces,
Y ese proceso está alterando todos los ciclos de agua, de aire, las rutas, digamos, de movilización de los mismos animales, en fin. Entonces, sí es un tema que tiene que ver muchísimo con el tiempo en ese sentido, pero también como históricamente se han desarrollado los derechos humanos y ambientales. Entonces, precisamente, digamos que hay una visión muy afrancesada, digamos, de los derechos humanos, precisamente por la Revolución Francesa, que dio origen como a ese gran llamado, ese gran grito, digamos, de libertad y de equidad, que fue llamar a la fraternidad, la libertad y la igualdad, que son los temas de Francia, ¿no? Por ejemplo. Y esa teoría del derecho se amplió, digamos, a través de las academias, que por supuesto, pues Colombia tuvo su proceso de inicio de la modernidad, donde llegó esa visión de las academias, etcétera, etcétera. Pero cada uno de esos puntos de la fraternidad, la libertad y la igualdad tiene que ver con la generación de los derechos y de los límites que tiene el Estado frente a la sociedad. Estos tres marcos se han reconocido en el derecho constitucional como derechos de primera generación, segunda y tercera, donde se convoca, digamos, directamente al ciudadano a ser como obra y parte de la construcción de este contrato social. Pero precisamente en el paso del tiempo se ha quitado esa noción como para no jerarquizar los derechos, pero los derechos ambientales, los derechos colectivos y del ambiente se vienen como planteando como si fuera la cuarta generación de derechos, porque precisamente abarca un marco territorial y espacial que convoca a la ciudadanía en su gran diversidad a actuar frente a un tema. Entonces, por ejemplo, el río Bogotá, el sexto río más contaminado de Latinoamérica, debería tener una acción de defensa por parte de un grupo, o sea, como es un cuerpo que abarca una gran zona territorial y afecta o incide directamente en la vida de miles de millones de personas. Entonces, cualquier persona que se sienta afectada por eso puede defender la restauración del río en nombre del colectivo, que es la sociedad misma. ¿Sí? Entonces, todo este marco de derechos, digamos, todo el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, si uno los mira con lupa, o bueno, para los que nos gusta mucho este tema de los derechos humanos, pues a simple vista se entiende que es la lucha por la igualdad de los derechos para poder tener desarrollo con equidad. Entonces, todo este marco de objetivos de desarrollo es vigente en este tiempo, porque es ahora que es un problema para nosotros el no poder tener acceso al agua, el no poder tener energía limpia y no poder tener una transición energética, etcétera, etcétera. Entonces, es ahora, en este tiempo, frente al contexto de cambio climático global, frente a las grandes transformaciones de la visión de la política ambiental que tiene que tener el mundo, que nosotros tenemos que entrar a plantearnos que si vamos a cambiar o no el modelo de desarrollo, porque nos está aniquilando a nosotros mismos. Y por eso, precisamente, nosotros desde la Red Nacional del Agua consideramos, primero, el objetivo de desarrollo 6, que es el del agua, debería ser el primero, porque el derecho al agua es directamente proporcional y condicional para que exista el derecho a la vida. Por eso ya la Corte Constitucional de Colombia ha fallado en ese sentido, en varias de sus sentencias, y ha planteado eso. A pesar de que el Congreso de la República no ha querido aprobar el proyecto de ley el proyecto de acto legislativo para integrar el derecho al agua dentro de la Constitución Política. Entonces, sin duda, Colombia, por tener esa gran riqueza de agua, de entrar en la discusión internacional de los ODS, exigirse a sí misma cumplirlo y que lo tenga como un elemento de articulación con todo el mundo en la consolidación de soluciones para los conflictos socioambientales. Porque, lo que les decía, el agua de Colombia, el agua de nosotros, no es solo para nosotros. Y hemos perdido ya más del 92% de glaciares debido a todo ese descuido que se ha tenido, y no podemos perder más tiempo. Gracias, Juanita. María Soledad, llega una pregunta de uno de nuestros estudiantes, del público, y creo que obtener tu concepto al respecto sería muy nutritivo.
Dicen, a sabiendas que en el modelo económico descrito por Alejandro no tenemos mayor poder de decisión sobre nuestro proyecto de vida, ¿qué futuro nos espera como profesionales? Bueno, pues yo creo que Alejandro presentó su, digamos, su desesperanza y luego nos mostró la esperanza, que me parece definitivamente debe ser una constante frente a esto que Juanita plantea. Cuando nosotros nos planteamos las generaciones, la obligatoriedad de reclamar esos derechos, son justamente los estudiantes que se están terminando de formar, ese grupo, esa base de profesión, de profesionales que van a estar en esa primera fila. Efectivamente, yo vuelvo sobre mi planteamiento. Las soluciones todas, yo siempre lo digo, al mismo tiempo no van a poder estar, pero yo creo que la contribución sí está. Y, por ejemplo, desde la óptica que Ángela nos presenta de esa participación directa en la producción, pues definitivamente los perfiles que están asociados a la parte productiva son muy importantes. Desde esa parte de la conectividad, porque justamente alguien dijo que había poquita conectividad en unos, en algunos lugares, yo les dije en casi todos, mire, yo me he encontrado sitios en donde definitivamente a veces resulta increíble que a uno le pongan un letrero que dice zona libre de Wi-Fi. Y cuando usted se encuentra eso en una capital de departamento y donde usted realmente dice hay necesidad de tener esas soluciones, yo creo que de todos los perfiles son importantes. En el área de los alimentos que se ha tocado, digamos, ha estado rondando el tema, definitivamente también es muy importante y justamente ahora estoy participando en una de las actividades de Ministerio de Educación, donde está revisando los planes de alimentación escolar, en donde definitivamente hay una presencia de una cantidad de disciplinas. Mire, el punto es definitivamente el ver desde la perspectiva de quien ha tenido varias décadas viendo cosas, definitivamente hay mucho por hacer. Lo que pasa es que ahí un poco también era la reflexión hacia Alejandro, cuando yo le decía, y yo decía, él debe tener cosas que decir, yo digo, otras es, cada una de las personas con las que usted se encuentra necesita unas soluciones, está reclamando una respuesta y esas soluciones tecnológicas están justamente en estas personas, como yo siempre le digo a mis estudiantes cuando abro y me encuentro esa como desesperanza, yo le digo, usted es uno de los privilegiados que está sentado acá, efectivamente debe haber más privilegiados, pero el poder contestar a lo que la demanda de esta, digamos, de esos grupos está haciéndose, eso es muy importante. Yo creo que es una de las contribuciones que las nuevas generaciones se deben hacer. Por supuesto que hay otras cosas muy claras en todo lo que han presentado los panelistas, pero yo creo que todos tenemos cómo contribuir. Vale, muchas gracias. Bueno, el tiempo, César. El tiempo vuela, qué cosa tan impresionante. Estamos conversando muy agradablemente. Sin embargo, hay temas también que abordar. Voy a tomarme el atrevimiento de pasar a la siguiente pregunta. El contexto sería algo como esto. La explosión social que ocurrió a mediados de año fue una consecuencia de hechos coyunturales como la reforma tributaria, la misma pandemia, pero también de procesos de insatisfacción social que se fermentaron durante años, como la percepción de no futuro de los jóvenes, segregación social a indígenas y conflictos no resueltos entre la gente del común y la policía. En fin, desajustes de fondo de la sociedad colombiana. Entonces le pregunto yo al panel, ¿cuáles serían las principales reformas estructurales que deberían hacerse en Colombia a efectos de alcanzar mayores niveles de equidad, sostenibilidad ambiental y calidad de vida para la sociedad? ¿Y quién quisiera abordar la pregunta? Bueno, pues a mí me gustaría contestar y precisamente hay unas reformas importantes y que también quería como unirme a las voces de las profesoras también. En ese sentido, no hay que refundar la patria ni la matria. Ya Colombia viene en un proceso importante donde el cual cada derecho que se ha adquirido precisamente es correspondiente a una lucha. Pero sí
se requiere hacer unas reformas que permitan nuevamente que Colombia tenga un modelo de desarrollo económico conforme a su vocación cultural y territorial, donde se identifique precisamente la conservación como uno de los ejes de formación pedagógica dentro de las zonas rurales para que se puedan brindar instrumentos, metodologías, todo lo que sea necesario para que nuestra gente tenga la posibilidad de generar empresa en ese sentido, apuntándole a todo un marco de posibilidades y horizonte de posibilidades de desarrollo sostenible, como son los sistemas agroforestales, la transición energética, la protección de cuencas hidrográficas, en fin, tantos elementos que pueden aportar al disfrute de los territorios. Y precisamente en ese sentido, y quisiera también aprovechar para contarles, nosotros desde la Red Nacional del Agua, con el apoyo de la Fundación Yumaná y la Organización International Rivers de Estados Unidos, y más de las 1.300 organizaciones con quienes hemos venido trabajando, precisamente estamos abriendo el espacio de la Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad del Senado de la República, como una comisión nueva, a la cual los convocamos a todos ustedes a que nos acompañen para que presenten también sus proyectos de ley, iniciativas o propuestas de debates de control político y que podamos precisamente llevar a un escenario del Estado esta conversación y podamos entonces seguir impulsando ese nuevo modelo de desarrollo económico y ecológico que el país necesita y donde por supuesto vamos a estar también presentando nuestro proyecto de ley que es el proyecto para la protección y conservación de ríos, el cual ya está listo, el cual ya va a empezar su etapa de presentación y pues escuchándolos a todos, la verdad, estoy encantada escuchándolos y especialmente al doctor Alejandro, que quisiera, y obviamente a todas ustedes también, quisiera invitarlos para que nos acompañen en el desarrollo y la presentación de este proyecto, porque precisamente le estamos buscando ese objetivo de entregar un gran fortalecimiento a la gente rural, indígena, afro, campesina, que son nuestros guardianes de nuestra riqueza y diversidad, para que puedan tener también enriquecimiento de alto nivel para que perdure la cultura, para que perdure las fuentes de aguas y la vida en todas sus formas, como lo conocemos, desde una lógica construida por nuestra propia gente, por nuestra propia tierra. Ese es nuestro anhelo y, por supuesto, vinculando ese trabajo también con todos los grandes promotores de los proyectos de conservación en los modelos de cooperación internacional, porque precisamente entendemos que allí es donde Colombia puede aportarle al mundo, enviando frutas, toneladas de frutas hacia Europa, comida, textiles, lo que quieran. Nosotros tenemos una de las mayores riquezas de innovación del mundo, aprovechémoslas, es en ese sentido donde debemos generar las reformas para gozar de nuestra cultura y de nuestra tierra. Muchísimas gracias, Juanita, por tu respuesta. Profe María Soledad, ¿quieres colaborarnos con un aporte sobre esta pregunta, por favor? Que me estaba saltando la pregunta, no sé qué iba a decir Ángela María. No quiero ser de moderadora, pero creo que Ángela estaba primero, excúsame. Qué pena, no la vi bien. No, yo me la paso mirando eso, porque es parte de mi quehacer, discúlpame. Ángela, ¿qué ibas a decir? No, bueno, no había problema. No, yo, digamos, de esta pregunta fue de las que yo más cabeza le eché, ¿no? Cuando estaba mirando esto. Yo coincido con el tema, con lo que dice Juanita sobre el tema de la educación. O sea, creo que el camino, digamos, para abordar esta... Nos preguntaban sobre reformas estructurales. Yo creo que hoy en día el modelo educativo en Colombia excluye y digamos no se constituye en un derecho y eso es parte de lo que Alejandro mencionaba, que yo creo que es en esas mínimas cosas que nos tenemos que poner de acuerdo. Es decir, o sea, la educación no puede ser un factor de exclusión y es ahí donde uno, y es muy importante, y ahora los jóvenes que nos están escuchando, hoy en día, ya, dado que estamos a puertas de una nueva campaña presidencial, es muy importante ver qué es lo que van a decir de educación. Y cuando yo digo educación, no se trata simplemente de más infraestructura, que es importante,
sino también de un tema de calidad y sobre todo de aquellas regiones donde lo necesitan. A mí me aterra todavía pensar que en Colombia, en las zonas rurales, vivir y ser un niño en las zonas rurales es un factor determinante en la trayectoria de vida por las malas condiciones de la educación. Lo otro que yo creo que es fundamental es si necesitamos abordar la complejidad del mercado laboral colombiano. También es un elemento de exclusión, especialmente para las mujeres. Lo hemos visto en los datos recientes, donde hubo más afectación fue para las mujeres. Hay un trabajo no reconocido y un rol que juegan las mujeres tanto en las zonas urbanas como rurales, pero la situación es mucho más crítica en las zonas rurales y eso se pega de un esquema de protección social que es ausente para buena parte de los colombianos. Y pues obviamente yo tenía que decir, porque pues ese es mi core de trabajo, esta agricultura no puede ser. O sea, y yo digamos ando en una campaña de eso, o sea, tenemos que abordar el modelo agrícola que puede ser un factor determinante para el desarrollo y para la inclusión, pero la agricultura como la tenemos hoy en día va a ser casi como un tiro en el pie para enfrentar el desafío del cambio climático. Ahora sí, yo primero pues me sentí como reconfortada, Juanita, gracias, me devolviste, porque yo dije, no, yo la había escuchado, pero Juanita le dio la vuelta y habló de gobernanza, habló de la gente, habló de la importancia de que cada uno sienta como esa apropiación. Y creo que ese es uno de los secretos, Ángela y Juanita, que yo me precio de poder encontrar. No quiero, Alejandro, de ninguna manera cambiar su punto de vista. Usted tiene todos los elementos. Pero yo le puedo contar que ese pedacito de Colombia, que es como el 42%, no más, pues hay mucha gente que está tratando de poderlo hacer. Y cuando Juanita habló de la belleza escénica, pues yo puedo contar que hay muchos proyectos. Y efectivamente, vuelvo sobre mi historia del colibrí, no quiero ser cansona, pero esas son mis miradas, esos son mis piensos, como diría un amigo mío. Y me parece que es parte de, claro. Ángela, definitivamente tenemos que ser consonantes con lo que está pasando, con la parte productiva, con ese cambio que además afecta no solamente lo productivo, sino también lo silvestre, esa agroforestería que estaba mencionando Juanita, y que estamos viendo cómo definitivamente los ciclos de producción cambian y que eso está afectando una cantidad, pero a mí me parece que estamos haciendo cosas importantes. Entonces, Alejandro, sin quererlo convencer, porque usted ya tiene muy claro su... No, definitivamente yo creo que sí hay muchas cosas. Ahora, yo diría que, pues, ya como estamos al filo ya de nuestro panel, pues, una de las cosas que a mí me han impactado más, pues, la pregunta de Andrés Chavarro de qué queríamos hacer cambios estructurales, pues hay muchas cosas, evidentemente esa es la pregunta del presidente, o sea, esa es la pregunta que uno le hace al presidente de la República, ¿qué tiene que hacer para salvar este país o encauzarlo para un camino? Pero yo diría que esas cosas comienzan a ser, hay unas cosas que aunque lo veamos muy complejo, las cosas son simples, la simplicidad nos entrega cosas muy interesantes, esa simplicidad es muy bonita. Ahora, yo pues, y me uno aquí a la facultad del Politécnico, fíjense ese título de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación. Realmente la palabra innovación no solamente es innovación tecnológica, es innovación en nuestras vidas, innovación en nuestras formas de pensar, en otras cosas. Por ejemplo, y me uno pues también a un gran diseñador que es italiano, que se llama Ezio Manzini, él arrancó por hacer diseño industrial y él comenzó a meterse en el tema de sostenibilidad y un día dejó de diseñar cosas o servicios y comenzó a diseñar modos de vida sostenible. Realmente lo que necesitamos es diseñar de modos de vida sostenibles. Yo tengo una maestría en gerencia ambiental y ecoinnovación, así la llamamos, y me pregunta la gente por qué tenemos que ver dos diseños. Y yo digo, pues porque una vieja amiga mía que se llama Simona me dijo alguna vez, el diseño no es Dios, pero está en todas partes. Todo tiene un diseño y no puedes cambiar algo que no viene bien diseñado. O sea, si la sociedad tiene un diseño malo, y tratas de corregirlo a punta de leyes y cosas, pues no puedes arreglarlo porque tiene intrínsecamente ya trae un diseño. Ahora, en la educación, más que de aprender de cosas exóticas, inteligencia artificial, tenemos que diseñar modos de vida sostenibles. Y eso es una cosa, no es, es una cosa realmente simple, pero tiene que es un elemento cohesionador, yo digo, en términos estructurales para la educación. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que aprender en educación? Yo diría, pues, el contexto de lo natural como un cohesionador de todos nosotros.
y diseñar modos de vida sostenibles. Y estoy de acuerdo con Ángela, no hay tiempo. Yo tengo un artículo que se llama No hay tiempo para la sostenibilidad. Decir que ya se nos acabó el tiempo. O sea, la cosa, hablar de sostenibilidad hace 30 años, pues uno decía en la cumbre de Brundtland y todas esas cosas en los 80, pues uno decía, pues no, esto en los 2050. Pero ya nos llegó el 2030, ya las Naciones Unidas dijo en el 2030 el colapso planetario es inminente, al menos en la parte climática. Y es cuando comienza a hacer cosas simples, o sea, ¿qué es un modo de vida sostenible? Y en la pandemia aprendimos un poco de gente, no mucha, pero mucha gente comenzó a entender que era un modo de vida sostenible, o sea, que era lo esencial, ¿no?, y lo superfluo. Evidentemente, con una gran cantidad de población necesitada, pues la gente no puede ponerse esas reflexiones, pero sí los que podemos ponerse esas reflexiones, sí las podemos transmitir. Y eso se transmite a la educación, a los jóvenes que nos están viendo, que está todo por hacer. O sea, mucha gente me dice, pero ¿qué mundo tan horrible? Le digo, no. Si los que somos adultos nos equivocamos y creamos este mundo y te metimos en este lío del cambio climático, la destrucción de los mares, la expansión de las enfermedades en el planeta, la pobreza que no se puede... Quiere decir que usted tiene todo para crear. Tal que usted hubiera nacido en un mundo donde ya todo está hecho, ya lo resolvimos todo. No, o sea, los jóvenes tienen la posibilidad de crear absolutamente todo. Es que toca recrear todo. Cuando Ángela dice hay que crear la agricultura, yo soy ingeniero agrónomo de Revolución Verde. O sea, yo aprendí a meter máquinas y cosechadoras. Pues yo soy agrónomo de la Nacional de los años 80, o sea, ¿cierto? Soy un agrónomo. Entonces yo aprendí a echar fertilizantes y a meterle maquinaria pesada a la larga para producir más con mejoramiento genético de plantas. Ese era nosotros soñábamos que la innovación era mejoramiento genético de plantas. Pero en ese orden de ideas, todo está por hacer, o sea, está todo por proponer. Imagínense una juventud que dice, mire, los mayores se equivocaron, nos trajeron hasta un punto que parece sin salida. Nos toca proponer todo, sistemas políticos, sistemas democráticos, nos toca proponer la nueva política, la nueva democracia, porque el sistema democrático no funciona como lo tenemos, la nueva economía, ¿cierto? ¿Qué es la economía, cierto? Y regresar a unas raíces por allá de Nicolás Georgescu Rogen y la bioeconomía y todas esas cosas, pues recupera muchas cosas, pero la nueva economía, las nuevas ciudades, el nuevo urbanismo, es todo nuevo, nuevo. Cuando yo hablo en mi libro de sostenibilidad, no habla de mejorar las cosas, dice nuevos valores, nuevas tecnologías, nuevos modelos económicos, y que todo eso engloba una sociedad sostenible, pero yo no digo mejores, digo nuevo. O sea, la capacidad de innovación que requiere de esta sociedad es total, o sea, por primera vez es un llamado a toda la humanidad a desplegar la creatividad máxima que pudo hacer. Yo cuando veo despegar un avión digo, Dios mío, eso es un milagro, porque yo no puedo entender por qué un avión despega. Una vaina de 100 toneladas no puede despegar por los aires. Pero si el ser humano pudo despegar un avión y crear un antibiótico, ¿cierto?, y una vacuna contra un COVID, el ser humano puede hacer lo que quiera. Sí o no, malo o bueno, pero hacer lo que quiera. Tenemos una capacidad infinita de creatividad. Y esta pandemia o esta sin salida del cambio climático para mí es muy optimista porque nos une a todos y nos pone sobre aviso. El ser humano es reactivo, pero dispara la creatividad. Ahora, espero que esta alerta ambiental dispare la creatividad de todos nuestros jóvenes. O sea, la gente que tiene hoy 18, 17, 20 años, estás creando una carrera y no, mire, no puede proponernos los que ya hicimos nosotros porque ya demostramos que todo lo que nosotros planteamos estaba equivocado. Nos equivocamos. Los adultos trajimos este planeta hasta donde está. Sí, lo trajimos a esta situación, fuimos nosotros. Ahora, yo tengo vergüenza de generación, ¿cierto? Pero también tengo que decirles, en esa vergüenza de generación, decirle a los otros, mire, a usted le toca replantear todos nuestros errores. Nos equivocamos. Y ahora, nosotros, por eso vemos a Greta Thunberg y a esta gente diciendo, Greta Thunberg tiene un discurso muy fuerte y muy agresivo, digo yo, pero tiene razón, de mirar a los adultos con esa cara de mal genio. Ella tiene una cara amargada y mira a los adultos con una cara amargada. Pues no es de amargarse, pero decir, mire, tenemos todas las posibilidades de crear todo de ser, ¿sí? Nosotros tenemos nuevas filosofías, nuevas formas de ver las cosas, nuevos modos de vida, y eso es una maravilla para los jóvenes, o sea, es un reto, el reto del siglo, o sea, creen, ya no pueden basarse en lo que nosotros hicimos porque nos equivocamos, creen, ahora plantéenos todo de nuevo, pueden diseñar absolutamente todo de nuevo, la movilidad de las ciudades nueva, la agricultura nueva, las relaciones sociales nueva, la política nueva, pero nueva, no mejor, nueva, otra concepción. ¿Listo? Ahora, para eso toca estudiar y prepararse y creativos. Ese. La creatividad es la que nos salva en este juego y la creatividad es la que salva a los seres humanos en todos sus problemas. Esa es la creatividad infinita que poseemos. Con eso termino mi intervención. Muchísimas gracias, Alejandro. Bien, nos quedan unos breves minutos y yo estoy, creo que igual que todos los asistentes, igual que todos los que estamos acá, pues emocionado porque
parecía un tema, digamos, con unas salidas obvias, parecía un tema con una estructura, digamos, predecible, y lo que sucedió en este conversatorio es que realmente encontramos tal cantidad de miradas tan diferentes, tan ricas, tan diversas, que se nos abren muchísimas posibilidades. Pero en orden de tratar de redondear esto un poco, mirando, por ejemplo, las preguntas que nos tienen nuestros estudiantes y nuestros asistentes a través del chat, hablan de muchas cosas como energías renovables, macroproyectos, cómo los macroproyectos afectan a las comunidades que están, lo que ya venimos hablando de educación para construir país, lo que venimos hablando también de cambio climático. Y yo quiero volver sobre una afirmación del doctor Alejandro cuando dijo, tenemos que escoger sobre qué nos vamos a unir. Yo quisiera preguntarles a ustedes, teniendo en cuenta la gran cantidad de jóvenes que nos están escuchando, teniendo en cuenta que, queramos o no, le estamos dando una responsabilidad a los profesionales que vienen, le estamos dando una responsabilidad a esta generación, le estamos diciendo, como dice Alejandro, les estamos diciendo, vergüenza generacional, pues este fue el planeta que te dejé. Un poco mal, esto fue lo que yo te dejé. Mira a ver cómo te arreglas con esto. Yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes para empezar a cerrar y a redondear esto, ¿sobre qué se uniría? ¿Sobre qué creen que nos podemos unir para que como país empecemos a buscar ese avance hacia esos objetivos que son los que nos reúnen hoy? Profesora María Soledad, si quiere empezar usted, por favor. ¿Sobre qué unirnos? Yo creo que hay que, yo pienso que hay que unirse sobre lo valioso, sobre lo importante que es el ser humano, sin que esto signifique que los seres humanos son el centro de, eso ya lo dijimos y eso ya lo rebatimos, pero yo pienso que es más sobre la conveniencia y sobre una cosa que se dijo durante el meeting, y es el bienestar de la gente no siempre está significado en las mismas cosas. La diversidad en que nosotros nos movemos es muy valiosa, y en ese punto en donde el bienestar pudiera ser no solamente para el género, sino para todos esos, esa naturaleza que Alejandro mencionó, el bienestar para esa, digamos, para esos animales que no son atacados, para el agua, definitivamente, ¿dónde está ese bienestar? Tendríamos que hacer nuestro mayor esfuerzo en el bienestar, que es una palabra bien interesante. María Alejandra, si nos quieres ayudar. ¿Ángela o Mariela? Ángela María, perdón. Sí. Ah, ok. No hay problema. Yo definitivamente creo que nos debemos unir en, o sea, la agenda del cambio climático es una agenda que nos puede unir, obviamente con, como digamos, en la sombrilla de los objetivos de desarrollo sostenible. A mí me faltó decir una cosa chiquitica, porque a mí me parece que la agenda ODS es una agenda pertinente, porque no es sectorial, es multidimensional, es una agenda que nos invita a salirnos un poco de nuestras formas habituales de entender el desarrollo, y creo que con la necesidad y la urgencia del cambio climático, pues digamos, es tal vez lo que nos va a hacer unir como nación. En todo caso, es el creo que hay que, como dicen, aterrizar estos objetivos desde una perspectiva más regional. Yo comparto plenamente lo que dice Juanita. O sea, el Colombia es un país heterogéneo, y esa heterogeneidad es un valor. Normalmente se ha interpretado como una desventaja, pero para mí es tal vez el valor, y eso se une con el tema de biodiversidad. Entonces, en ese entorno, bajo el afán del cambio climático y una forma de abordar el problema distinta, que es la Agenda 2030, creo que nos podemos unir en torno a eso. Juanita y su merced, ¿qué piensa? Gracias nuevamente, bueno, igualmente por este espacio que hemos tenido, y creo que precisamente debemos unirnos
en torno al diálogo intergeneracional, diverso, biodiverso, para poder precisamente entendernos más como colombianos y ver cuál es el mundo y cuál es el país y cuál es el futuro que nosotros soñamos, pero con el cual debemos comprometernos también desde nuestra acción, desde nuestro discurso y desde, sobre todo, algo que les invito muchísimo, y es a través de la promoción y de la divulgación y la vivencia de los derechos humanos y colectivos y del ambiente, que va a ser precisamente el camino para poder consolidar estos objetivos y todos los objetivos. Porque si nosotros miramos otra vez la lista de objetivos de desarrollo sostenible, es la consecución de los derechos humanos y ambientales, no es más. Así que Colombia, que se una en torno a la justicia, a la verdad, a la memoria y, por supuesto, al agua, a nuestros ecosistemas y a nuestra gente bella. Está silenciado, Andrés. Finalmente, Alejandro, que ya lo retomaba con el caso de Costa Rica, pero quizás algún elemento adicional. Pues en torno a la innovación, pero en un concepto mucho más amplio, la innovación, que es introducir nuevas cosas a la sociedad que lo requiere. Ahora, evidentemente, sí tenemos un elemento de cohesión, y es un colapso climático planetario, es decir, que nos va a afectar a todos, y no, pues yo no lo veo negativo, porque pues sí, va a cambiar el mundo, y el mundo nos ha cambiado muchas veces, y vamos a tener que aprender a vivir en un nuevo mundo, un mundo con otro clima, con otras condiciones, con unas restricciones mucho más fuertes para lo que queríamos de expansión de civilización, pero pues que tenemos que crear para adaptarnos a ese mundo. Ya no es que vamos a resolver el cambio climático, es que nos toca adaptarnos a lo que se viene y tratar de hacerlo menos agresivo de lo que se nos viene, porque ya la gente ya renunció a decir a prevenir el cambio climático, ya no se puede prevenir, simplemente mitigar ciertos de sus aspectos y hacerlo menos agresivo de lo que podría llegar a ser la cosa. Entonces, yo creo que cuando nos unimos frente a las amenazas, desesperan a las personas, pero también las unen, ¿cierto? Cuando una familia siente una amenaza, cuando un grupo de personas siente una amenaza, pues tiende a pelearse entre ellos al principio porque no se ponen de acuerdo, pero si la amenaza sigue evolucionando, al final toca ponerse de acuerdo porque nos va a llevar a todos. Entonces, yo creo que esta amenaza también es interesante, el cambio climático, las cosas que nos vienen fuertes, y que los ODS son pertinentes porque reúnen parte de la agenda global de los problemas que nos son pertinentes a todos. Y a mí me diría, pero es que son muchos objetivos, pero que poner más de 17 objetivos, pues unen a un planeta. O sea, eso no son muy poquitos para la cantidad de gente que somos. Fíjense que los ODS son pocos, y al ser poquitos pueden unir mucho más fácil la discusión, es mucho más centrada. Que decir, si le pudiéramos a todo el mundo decir cuáles son los problemas del planeta, creo que saldrían 1.570 planetas, cada país diciendo los suyos. Pero si ponemos unos comunes que nos unen a todos, pues esa unión, siendo como algo que se nos viene encima, en lo social y en lo ambiental, pues también nos une si lo sabemos canalizar. La amenaza une si la sabe uno canalizar. Si no la sabe uno canalizar, pues genera más anarquía y desesperación. Y desesperanza, en términos, pero también puede generar esperanza. Por eso necesitamos una visión de un sueño, decir, bueno, ¿cómo nos soñamos? Nos soñamos, por eso yo tengo un amigo que se llama Francisco Mojica, y él dice, el futuro no es un karma, o sea, este es el futuro que nos viene y no es un destino. O sea, las decisiones que usted toma hoy construyen el futuro que usted quiere vivir. Ahora, si no toma las decisiones, si toma malas decisiones hoy, pues le va a tener un mal futuro. Depende de las decisiones que tomemos hoy, lo que nos va a 5, 10, 15, 20 años. O sea, hay que tomar decisiones, y esas decisiones son interesantes, y los ODS son pertinentes en darnos contexto para las decisiones y para podernos unir a un colombiano con un tipo de Zimbabue y una señora del Japón, ¿cierto? Todos estamos ahí exactamente en el mismo lío. Ok, con eso, gracias. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Realmente creo que ha sido una experiencia muy bonita y hemos recibido muy buenos comentarios por redes de todos los asistentes que encontraron en este tema, a veces un poco ladrilludo, una mirada muy fresca, muy diversa y muy enriquecedora. Quiero darle la palabra a nuestro señor decano, que quiere dar las palabras de cierre de este evento, y agradecerles a todos ustedes personalmente y en nombre de toda la comunidad que nos hayan acompañado en este bonito evento. Muchísimas gracias para todos. Señor decano, la palabra es suya. Pues muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Este Polispeakers ha sido realmente apasionante. Uno podría decir que
que en otros espacios sí se escucha y uno toma nota y demás, pero en este además ha sido una conversación muy rica. Más de una vez estaba tentado de decir, miércoles, yo puedo abrir mi micrófono, yo puedo participar, puedo pedir la palabra, pero entonces, pero había que respetar las cosas. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido una experiencia para mí súper agradable, en la que he aprendido un montón. En la que he aprendido muchísimo de cada uno de sus intervenciones. Aprovecho estos segundos para decir, para aprovechar ese llamado que se proponía y que lo dijeron todos en distintos momentos y que César lo concretaba con la última pregunta, ¿en torno a qué reunirnos? ¿En torno a qué unirnos? Y pensaba en, mientras los escuchaba, en esa palabra que a veces se usa, ¿qué significa colombianidad? Y uno dice, miércoles, somos tantas cosas, somos tan diversos, tal vez somos más colombiadiversos que biodiversos. Y perdónenme por utilizar esa palabra, pero es que somos muy distintos. Y empezamos a buscar entonces habilitantes. ¿Qué habilitaría algo para que pudiésemos encontrar un punto de cohesión? Pensaba en lo fundamental, pensaba en la vida, pensaba en lo biodiverso. Y tal vez porque a esto nos dedicamos, decía, yo sí creo que la educación es por lo menos un habilitante para encontrar esos puntos de cohesión. Y me alegró mucho pensarlo, porque no solamente estaba relacionado con lo que hacemos y con lo que creo, a lo que le hemos dedicado a algunos nuestra vida, y entonces pasaba por eso, por hacer aquello en lo que creemos y a lo que le dedicamos nuestra vida. Y la educación como habilitante me pareció algo espectacular que también salió en varias oportunidades. Entonces, nada, solamente para decir que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su tiempo, por esta discusión tan amena y tan agradable. Los moderadores, yo creo que pudieron estar a la altura y tener la altura de nuestros panelistas no es fácil. Muchísimas felicitaciones también a ellos. ¿Qué sigue? Sigue que nuestros estudiantes, todos los que están en esta electiva, Poly Speakers por Colombia, aprovechen todo lo que ha pasado hoy. Y también estén a la altura de lo que pasó hoy. Y puedan entonces tener esas mesas de trabajo para tener algunas líneas. Yo creo que si sale una página con 5 ítems que nos llamen y nos convoquen a la unión, si esa es la pregunta que trabajarían esas mesas de trabajo, ya tenemos mucho para Colombia. Y eso lo tendríamos gracias a ustedes. Entonces, nada, además de esa emoción que embarga cerrar un espacio como este y de agradecimientos, quiero cerrar con esto este segundo ciclo de Poly Speakers por Colombia, en donde tocamos esas tres charlas, esos tres foros de martes, miércoles y jueves de esta semana. Y muchísimas gracias en el nombre del Politécnico Gran Colombiano, de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación. Sigamos construyendo país. Sigamos pensando el país, pero sobre todo. Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con el doctor Boada. Y es, a mí no me da, o sea, no tengo esa pena de generación. Esa no la tengo porque igual que pasó hace poco tiempo, era mi primera pandemia. A esta generación, igual que a la que viene, es su primera oportunidad de modificar el mundo. Cada uno hizo lo que mejor pudo. De pronto no nos quedó bien,
pero como dicen los argentinos, es lo que hay. Y esa también me gustó, también la dijo el doctor Boada, es lo que hay, muchachos. Les toca construir sobre eso. Y el mundo es de ustedes. Y sigue siendo también de nosotros. Sigamos construyendo, sigamos haciendo país. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos en el próximo Poliespeakers por Colombia.